Bueno, comenzamos entonces con la tercera clase de historia de la iglesia, del curso introductorio. Y ahora toca ver lo que fue la iglesia en los primeros siglos de la existencia. En los primeros siglos, vamos a ver concretamente hasta el siglo tercero, cuarto, no más que eso. Las pocas noticias que uno tiene de la expansión de la iglesia hacia el extremo oriente, a lo que es India, China, van a contrastar con las abundantes que hay sobre el florecimiento de la iglesia en Occidente, ¿no? Tenemos dentro de los límites del imperio, algo ya habíamos visto en la última clase, la enorme expansión que tuvo el cristianismo en el primer siglo después de Cristo, segundo siglo después de Cristo. Se sabe que ya, al menos para la mitad del siglo segundo, 150 más o menos, ya había comunidades cristianas en todos los centros vitales de lo que era el imperio romano. Esta nueva situación no va a tardar en atraer naturalmente la atención del paganismo, ¿no? Del mundo que no conocía todavía a Jesucristo y que rodeaba al Imperio Romano en general. Y va a también provocar un rechazo, un cierto rechazo, porque la práctica habitual de Roma era aceptar todo tipo de religión dentro del Imperio Romano. Normalmente sostenía una política, digamos así, de tolerancia, ¿no? Respecto de las religiones de los pueblos conquistados. Pero con los cristianos va a pasar algo distinto. Ahí tenemos, por ejemplo, el Panteón de los Dioses, donde todavía se conserva en Roma el famoso templo dedicado a todos los dioses. Panteón significa todos los dioses o de todos los dioses, ¿no? Donde se hacía culto público en Roma, en la capital del imperio, a los dioses más importantes de Roma, de la Roma imperial. Y uno podría preguntarse entonces, ¿por qué rápidamente los cristianos van a encontrar oposición dentro del Imperio Romano? Porque la principal característica que va a molestarle a los romanos va a ser esa pretensión de absolutez del cristianismo. Va a ser la única, la religión cristiana dentro de los marcos del Imperio Romano que va a intentar decir, bueno, no, nosotros no aceptamos el resto de las religiones. Solamente la única religión verdadera es la religión cristiana. Es decir, no consentían que todas las religiones fueran iguales. Por primera vez aparecía, este es el Panteón, aparecía un movimiento religioso que consideraba a su Dios no como una divinidad particular más, ¿no? Sino como el único Dios verdadero, el único Dios salvador. Los dioses paganos para el cristianismo eran dioses falsos, o bien, como San Pablo va a decir, eran demonios. San Pablo va a decir en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo décimo, los que sacrifican, los gentiles, a los demonios y no a Dios sacrifican. Esta separación los va a presentar ante los paganos como enemigos de la civilización. El rechazo de los paganos se va a asociar a la austeridad también del judaísmo, de la diáspora, los judíos contrarios al cristianismo, que no perdonaban a estos primeros judeocristianos, su, entre comillas, apostasía respecto de la ley de Moisés. Y van a fomentar sobre todo la inquina de los paganos contra ellos. Lo mismo habían hecho con el Mesías, ¿sí? El árbol de la rama verde, ¿no? Hicieron esto, ¿qué más van a hacer con el fruto seco, con la rama seca? El templo de Panteón es uno de los tantos ejemplos, pero enseguida va a existir una cierta desconfianza de parte del paganismo respecto de los otros templos paganos. Máxime sabiendo que los cristianos provenían de clases bajas, los primeros cristianos van a surgir sobre todo de esclavos o de gente que trabajaba para parte del imperio, van a ser acusados sobre todo de una acusación que a uno le puede resultar extraña, que es la acusación de ateísmo. Los primeros cristianos fueron acusados, aunque parezca paradójico, de ateos. ¿Por qué? Porque no querían adorar a los dioses falsos, a los dioses paganos, Palas Atenea, quien fuera. Para los habitantes de la ciudad antigua, esto es importante, esto lo dice muy bien Fustel de Coulanges, un gran historiador de lo que es la ciudad antigua, tiene un hermoso libro muy recomendable, muy fácil de leer, llamado así, justamente La ciudad antigua, donde narra las costumbres de lo que era la Roma imperial o incluso la Grecia, ¿no? Para un antiguo, digamos, ¿no? Se era ciudadano en la medida en que se participaba del culto cívico. Y no se era ciudadano si se desconocía el culto cívico, el culto de la ciudad, digamos, ¿no?
Respecto a los cristianos, además, se difundían fácilmente rumores calumniosos sobre las prácticas que tenían. Se decían que tenían reuniones nocturnas, era verdad, que provocaban la rebeldía respecto de las divinidades romanas. Por ejemplo, Tácito, un autor del primer siglo después de Cristo, autor romano después de Cristo, dice: esto es una superstición funesta que va cundiendo en toda Roma, donde confluye todo lo perverso y todo lo vergonzoso. Esto era el cristianismo para un romano en el primer siglo después de Cristo. Va a llegar el tiempo en que cualquier mínimo pretexto va a bastar para conducir a los cristianos ante los tribunales. Y el cargo siempre es el mismo: ateísmo. No adoran a los dioses. Uno de los casos famosos fue, se lee, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el incidente que San Pablo, no lo cito acá porque es largo, va a tener en Éfeso. En Éfeso, San Pablo va a ser acusado de ateísmo por decir que no tienen que venerar a los dioses paganos. A raíz de los disturbios, entonces, inicialmente pequeños, pero con el tiempo se van a agrandar, que en distintos lugares del imperio van a suceder, la autoridad romana vino a conocer una peculiaridad de este nuevo movimiento religioso. Primero intervino para poner fin a los tumultos, pero luego él formando la creencia de que los cristianos venían como a perturbar la paz del imperio. Más tarde van a notar que ellos rechazaban la religión oficial del imperio y con esto ponían en riesgo el fundamento de unidad, uno de los fundamentos de unidad, que es la fe. En todo imperio, en toda nación, la fe es un fundamento que une, así como la lengua, ¿no? La lealtad al imperio, la lealtad al emperador, era un gesto no solamente político, sino también un gesto religioso. Acuérdense de lo que vimos en la clase pasada: el emperador, a su vez para Roma, era Dios, era Divus. No era un Dios encarnado, sí, pero al menos tenía el título de Divus, como vimos con el tema de Augusto. El enfrentamiento entonces entre el cristianismo y el imperio va a comenzar a manifestarse primero en escaramuzas aisladas, sueltas, de la población pagana, más aún teniendo en cuenta que judaísmo y cristianismo eran más o menos, para Roma, más o menos la misma cosa. Un cristiano era un sectario de judaísmo, un judaísmo que era conocido en Roma. Y va a ser en el año 50 en que, por ciertos tumultos, el emperador Claudio va a decretar, por causa de los cristianos, interesante el dato, por causa de los cristianos, va a decretar por primera vez la expulsión de los judíos de Roma. Año 50, se lee, por ejemplo, en un texto de Suetonio, un historiador romano, dice así: el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de un tal Crestos. Crestos es Cristo, justamente Jesucristo. Entonces el emperador Claudio va a echar a los judíos de Roma por culpa de los cristianos, digamos, ¿no? Es justo ante esta expulsión que, en torno al año 50, San Pablo va a conocer en Corintio a un matrimonio que va a ser muy muy conocido en los Hechos de los Apóstoles: Áquila y Priscila, que lo van a acompañar. Ellos justamente habían emigrado, se habían ido como judíos de Roma por la expulsión del emperador Claudio. Van a comenzar entonces las persecuciones, las primeras persecuciones del imperio, que van a merecer pena de muerte. En total van a ser 4, englobándolas a modo de resumen simplemente, las grandes persecuciones que va a tener el cristianismo bajo el imperio. Estas primeras 4, siempre la causa general va a ser esta acusación de ateísmo, pero en segundo lugar, la persecución del judaísmo contra los cristianos, que están instigando al mundo pagano para que fuesen perseguidos. La primera persecución, yo la menciono, después vamos a verla un poco más con detenimiento, va a ser la del emperador Nerón, el famoso emperador Nerón. La segunda, la de Domiciano. La tercera, la de emperador Trajano, emperador español. Y la cuarta y última, la de Marco Aurelio, entre otras. También la de Diocleciano, vamos a nombrar algunas de estas. ¿Cuáles eran las acusaciones en general respecto del ateísmo de los cristianos? En primer lugar, que eran exclusivistas. Valga la pena acá hacer una especie de paréntesis. Muchas de estas cosas
de la que uno está, porque siempre la historia hay que verla en perspectiva contemporánea, ¿no? Como decía un autor italiano, toda historia es historia contemporánea. Es imposible escindir, dejar de lado la historia antigua y la historia moderna, ¿no? Entonces es interesante que uno haga el paralelo con nuestro cristianismo actual. Primera acusación: eran acusados de exclusivistas. Es decir, hoy podemos decir de intolerantes, digamos, ¿no? O sea, que no aceptaban que otras religiones fuesen también, ¿no?, válidas, lícitas. Simplemente para un cristiano, los dioses paganos eran demonios, eran falsos, no existían. Era una idolatría. Punto, sencillo. Su culto era ineficaz, por lo tanto no había que hacer ningún tipo de culto a Apolo o a Jano o a quien sea. En segundo lugar, promovían la reyesía de Jesucristo. No solamente había que rendir culto privado, sino que Cristo tenía que intentar reinar en toda la sociedad. Eso es la reyesía, Cristo es rey, ¿no? Lo vemos nosotros en la fiesta de Cristo Rey. Solamente a él se le puede rendir un culto verdadero. En tercer lugar, aunque parezca cómico, se los acusaba de proselitistas. Proselitistas. No se quedaban encerrados en sus casas, sino que hacían apostolado activo, una abierta propaganda de su fe para convencer a los demás. Esto que algunos dicen que puede ser un pecado, realmente no lo era, al contrario. Se decían que eran como ateos e impíos. ¿Por qué? Porque rechazaban la religión oficial. Se negaban a adorar a los dioses del Estado romano. También se los acusaba de una superstición extranjera. Venían de afuera, venían del judaísmo, no era algo de tradición romana. La religión que practicaban no era reconocida todavía oficialmente por el Estado romano. Cometían sacrilegio, muchos de ellos, porque más de una vez rompían, sacrilegio para los, digo para los romanos, porque destruían los templos, o destruían, mejor dicho, las estatuas de dioses falsos, ¿no? Así como uno dice, bueno, hoy por hoy uno destruye la estatua de, no sé, de Ochito Gil o de, qué sé yo, lo que puede ser en Argentina. Bueno, eran tildados de sacrílegos porque rompieron un templo pagano. El caso famosísimo de, por ejemplo, San Patricio, que destruyó varios dioses falsos en Irlanda, es uno de los tantas de las tantas tantos ejemplos que uno podría dar. Y eran acusados de un delito, del delito de lesa majestad. Acá tenemos alguna imagen de destrucción de templos, ¿no? El delito de lesa majestad era no prestar el culto debido al divus emperador, al divino emperador, ¿no? ¿Qué significaba no pagar el culto debido? Especialmente no pagar una moneda llamada la dracma dedicada al emperador en calidad de divus imperator, de divino emperador, ¿no? Claro, no podían decir no puedo yo entonces estar reconociendo implícitamente con el pago de un impuesto para solventar la divinidad de alguien que no es, de alguien que no es Dios. Por último, uno podría también, una de las más, de las tantas que se podría plantear es que eran acusados de practicar la magia. ¿Por qué la magia? Porque decían que expulsaban demonios, que guardaban y conservaban libros sagrados en lugares escondidos, la Biblia, las Sagradas Escrituras, que ahí contenía el tesoro. Entonces, bueno, para un romano hay que imaginarse que todo esto era bastante extraño, ¿no? Bien. Los edictos de los emperadores conservaban siempre la fuerza de la ley y prohibían la profesión pública de fe cristiana. Y van a hacer que los cristianos tengan que escoger o entre la apostasía o la condena legal. Las penalidades de los inculpados, mientras durase el proceso, podían ir desde parte de torturas hasta encerramiento sin luz, mala alimentación, cargar cadenas, etc. Al comparecer ante los tribunales, se los podía torturar para que finalmente renegaran de esa nueva fe, el potro, los garfios o cualquier otro instrumento que los hiciera apostatar, renegar de la fe cristiana. Si no claudicaban, como ocurría en algunos casos, se los condenaba al destierro, la mayoría de los casos no claudicaban, a la confiscación de bienes, al trabajo forzado. Esto que parece para nosotros muy lejanos acá, por ejemplo en Occidente, en Argentina, hoy por hoy lo están sufriendo los cristianos en Oriente, en Medio Oriente. O bien simplemente se los condenaba a muerte, que según la condición del cristiano,
puede consistir desde decapitación por espada, como por ejemplo sucedió con el apóstol San Pablo. Hoy justamente tenemos la fiesta del apóstol San Pablo, 30 de junio, porque era ciudadano romano, estaba prohibido crucificarlo, o el suplicio de la cruz, si eran más bien extranjeros, ¿no?, de condición libre o esclavos. El anfiteatro, las fieras, el fuego, eran, entre tantos otros, modos de llevarlos a suplicio. ¿Qué pasaba con los cristianos, con los pocos, poquísimos cristianos que renegaban de la fe, que apostataban? Por los mismos cristianos van a ser enormemente relegados, dejados de lado. Va a haber una gran división entre los propios cristianos en aquellos que apostatan de la fe por miedo. Incluso en algunos casos se va a llegar a decir: la apostasía ya no tiene vuelta atrás. Ya no puedo ni siquiera. Estamos recién en los orígenes del cristianismo, no estamos recién comenzando. Alguien que apostató de Jesucristo, decían algunos, los más rigoristas, digamos así, tienen tanta, pero tanta culpa encima que aunque se arrepientan después, ya no van a poder volver atrás. Ya no hay perdón para la apostasía. Claramente era un error de los primeros cristianos, ¿no? ¿Cómo era el modo de apostatar, de renegar de la fe? Los mismos cristianos comienzan a tener un léxico especial para esto. Quienes renieguen de la fe van a ser llamados genéricamente, así de modo genérico, los lapsi. En latín, lapsus, como nos llegó hasta ahora por la psicología, es una caída, ¿no? Una lapsi eran los caídos, los que habían caído, los que realmente habían apostatado. Estos eran los lapsi en general. Y entre estos se dividían, entre los que renegaban de la fe, en tres grandes grupos, ¿no? Los sacrificati, los turificati y los libelatici. ¿A quiénes llamaban sacrificati? A los que cometían el acto de apostasía de sacrificar alguna ofrenda, clarísimamente, de modo externo, a los dioses paganos, o a algún dios pagano. Los turificati, por turífero, viene a decir, del turíbulo, del incienso, ¿no? En fin, los que apostataban de su fe con el solo hecho de tocar o agarrar un granito mínimo de incienso y colocarlo en el lugar del fuego sagrado de X divinidad. Y por último, los más, digamos, hipócritas o políticamente correctos, que querían quedar bien con Dios y con el diablo, los llamados libelatici, que eran los que pagaban por un libelo, por un certificado, sin haber hecho el acto, ¿no? Un certificado de, bueno, yo hice esto, aunque no lo hice, ¿no? Es como si fuera una especie de coima para poder tener un certificado de buena conducta, digamos, ¿no? ¿No? Algo así. Los libelatici por esto, por el libelo, por el texto que recibían, la factura, digamos, de como si fuera la factura de la AFIP sin haber pagado el impuesto. Bien, ¿cuáles fueron las persecuciones? Dijimos que fueron grandes, cuatro grandes persecuciones. La primera, y la que más va a agarrar, digamos, de improviso a los cristianos, va a ser la gran persecución del emperador Nerón, el famosísimo emperador Nerón. Las primeras medidas contra los cristianos las va a tomar este infame, insano, un hombre realmente absolutamente loco, que va a ser Nerón. Y se va a desatar especialmente a partir del famoso incendio que padeció Roma en el año 64 de nuestra era. Se nos relata que en aquella época se declaró un incendio espantoso en toda Roma. Esta es una famosa imagen del incendio de la ciudad de Roma. Los incendios eran frecuentes. En Roma era la capital del imperio, imaginémonos, absolutamente cosmopolita. Muchísima gente pobre iba a vivir, como en todas las capitales, a los lugares, a la capital del imperio, quiero decir. Y en el año 64, concretamente en el mes de julio del 64, en los alrededores del Circo Máximo, hoy estaría como un poquito a las afueras, hoy por hoy no, en aquella época, mejor dicho, como a las afueras de Roma, se encontraban muchos barrios humildes, digamos hoy villas, miserias, digamos, favelas, ¿no? En ocasión de un incendio que se desató en el año 64, es que va a comenzar una gran persecución contra los cristianos. De los 14 barrios que existían en Roma, 10 van a perecer por las llamas en aquel momento. Las llamas avanzaban por las calles, la gente huía despavorida, muchísima gente que fallece en este incendio. Un drama que va a durar en la historia de Roma una semana entera.
muy muy conocido el incendio de Roma. Algunos decían que se había tratado de un mero accidente, otros de una posible operación más bien de urbanismo poco convencional de Nerón, que mandó quemar él mismo parte de Roma para deshacerse de un montón de gente humilde, pobre, que vivía a las afueras, en las periferias de Roma. La mayoría de los romanos, sin embargo, planteaba que era un castigo de los dioses por la vida disipada y absolutamente loca del emperador Nerón. Nerón va a pasar la historia como el más loco de los emperadores romanos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hizo Nerón fue mandar a cortarse las venas a su tutor, su preceptor, el famosísimo filósofo romano Séneca. Muy famoso es Séneca. Mató, por ejemplo, a puntapiés a su mujer Popea. Bueno, hay que ver qué habrá hecho Popea también, ¿no? En ese sentido, no sea cosa. Después editamos esta parte del video, no lo dejamos. Pero va a ser esta misma Popea, esta mujer, pro judía, según el historiador judío también Flavio Josefo, lo vimos la vez pasada, quien va a instigar a su propio esposo, antes de morir con algunas patadas, a cargar las tintas para que, como ella era pro judía, intentar acusar a los cristianos del incendio de Roma. Un texto muy famoso del escritor romano Tácito dice así. Esto se encuentra en los anales de Tácito, es parte de la historia de Roma. Cito: para acallar los rumores sobre el incendio de Roma, Nerón señaló como culpables a unos individuos odiosos por sus abominaciones, a los que el vulgo llama ya cristianos. Este nombre les venía de un tal Gestos, el cual durante el reinado de Tiberio, está hablando un romano, es hermoso el texto este porque un romano del siglo I, ¿no?, fue condenado a suplicio por el procurador Poncio Pilato. Reprimida de momento aquella execrable superstición, desbordaba de nuevo no solo en Judea, cuna de la calamidad, sino en Roma, a donde afluye de todas partes toda atrocidad o infamia conocida. Está hablando del Roma de aquella época, ¿no? Fueron detenidos primero los que confesaban su fe, luego, por indicación suya, otros muchos acusados no tanto de haber incendiado la ciudad, cuanto del odio contra el género humano. Hasta ahí fin de la cita de Tácito. Eran odiados como enemigos del género humano los cristianos. Nerón va a promulgar entonces, Nerón va a promulgar entonces en el año 64 una ley especial que va a conocerse en la historia del derecho romano como el Institutum Neronianum. Una ley específica donde el cristianismo quedaba prohibido. Esto, lo que ahora nos puede sonar como algo bueno, se prohíbe un culto, para Roma es absolutamente anormal. Roma siempre se jactaba de ser tolerante con las religiones, acuérdense de la vez pasada, salvo con aquella religión que quisiese tener exclusividad en el culto. Aceptaban todas las religiones, salvo aquella que dijese, no, esta es la única verdadera. Era lo único que no se soportaba. El cristianismo va a terminar simplemente prohibido. La medida va a tomar a la iglesia primitiva por sorpresa. En poco tiempo se van a llenar las prisiones de cristianos, los detenidos fueron torturados y muchos decapitados o crucificados en el circo de Nerón, en la colina Vaticana, una de las siete colinas de Roma. Según Tácito, este historiador romano que recién citamos, muchos fueron envueltos en pieles de animales para ser luego utilizados como presas de caza o acabar despedazados por las fieras en los juegos. A otros los convirtieron en antorchas vivas para iluminar con la grasa de la carne humana las calles de Roma. En ese hermoso testimonio que quedó para nosotros los católicos, en esas actas llamadas las Actas de los Mártires, hermoso para algún día leer alguna parte por lo menos, se narran a partir de los procesos judiciales contra los cristianos cómo morían los primeros cristianos. Se lee, por ejemplo, una pequeña frase: somos atormentados al confesar nuestra fe, somos castigados y perseveramos porque se nos combate por el solo nombre de ser cristianos. Bajo esta persecución de Nerón, entonces, que comienza en el año 64, es que van a morir 3 años después
Ayer celebramos su fiesta, 29 de junio. Los apóstoles, los príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo. Bajo esta persecución van a recibir entonces ellos el martirio. Conocemos la historia. San Pedro va a terminar crucificado boca abajo en el circo que Nerón tenía en una de las siete colinas de Roma, la colina Vaticana. Al lado de San Pedro, mirando la basílica de frente, a la izquierda, medio en diagonal, se encontraba allí el circo, ¿no? Donde hacían las carreras, los espectáculos públicos, el circo de Nerón, el circo privado de Nerón. En ese lugar, para poder Nerón justamente divertirse, va a martirizar a muchísimos cristianos. Entre tantos otros cristianos, no sabía Nerón que San Pedro era San Pedro, claramente, era un loco más, un cristiano más, va a morir martirizado San Pedro, crucificado boca abajo por un privilegio que él pidió, no quería morir como el Señor, como Jesucristo, ¿no? San Pablo, como tenía ciudadanía romana, aunque había nacido en Tarso, pero la ciudad de Tarso por un antiguo privilegio tenía la ciudadanía de Roma, no se le va a permitir la crucifixión. Por eso va a ser decapitado a las afueras de Roma, extramuros, en un lugar donde hoy se conoce como la Basílica de San Pablo alle Tre Fontane, San Pablo en las Tres Fuentes, porque cuando decapitan a San Pablo, su cabeza hace tres piques, ¿no? Y esos tres piques en el suelo van a surgir tres fuentes milagrosas de agua que todavía hoy se puede visitar y que habitualmente cura a muchos enfermos. Esta va a ser la primera gran persecución, ¿no? La cárcel mamertina es una de las cárceles donde San Pablo y San Pedro van a estar detenidos antes de su martirio. La crucifixión de San Pedro, que les contaba recién, y el martirio de San Pablo, decapitado. Se puede decir entonces que desde aquel momento, al menos hasta el año 313 de nuestra era, no va a haber un solo día en que la iglesia no se sintiera amenazada por el poder romano. 300 años casi de persecución permanente para un cristiano. Los sucesores de Nerón van a tener, con sus más y con sus menos, periodos de fuerte persecución y periodos donde van a dar una cierta libertad a, digamos, los comisarios para ejecutar el Institutum Neronianum para perseguir cristianos. Vamos a ver entonces las principales, dijimos al menos cuatro. La primera entonces fue la de Nerón. La segunda gran persecución se va a dar con el emperador Domiciano. Domiciano es de unos 20 años después de Nerón, año 81 de nuestra era. Era un hombre de grandes cualidades, bastante soberbio sin embargo. Se hacía llamar Señor y Dios Domiciano. Defendió la religión nacional como algo propio de Roma, especialmente contra el proselitismo de los cultos que venían de Oriente, y hacía guardar siempre con rigor todas las tradiciones romanas. Va a tomar él mismo la iniciativa de buscar y castigar a los cristianos, permitiendo algo único en el derecho penal romano todavía, que era que se podía denunciar anónimamente a una persona. Eso es algo que ni siquiera la Inquisición permitía. La Inquisición después medieval va a decir que toda denuncia que se haga en contra de una persona, aunque me vaya del tema, vale la pena el paréntesis apologético histórico, el que denunciaba a alguien a la Inquisición tenía que someterse a la pena o la ley del talión. Si era falsa la denuncia que hacía, la pena que se debería aplicar a la persona acusada le cabía a uno. Entonces, cada uno se cuidaba bastante. Bueno, con el emperador Domiciano, el derecho penal va a dar un cambio en Roma. Se permitía la denuncia anónima contra cristianos, cosa que es caótico esto. Nadie sabe quién se hace cargo de la denuncia penal. El motivo de la persecución o del brote de persecución de Domiciano va a ser el hecho de que los cristianos se negaban a pagar una moneda llamada didracma. Didracma era una moneda especial, eran como dos dracmas, y esa didracma que era destinada, que era obligada pagar a los judíos cristianos, llamémoslo así,
era destinada para construir o terminar de construir el templo dedicado a Júpiter que se estaba dedicando en el mismo lugar donde se había destruido el templo famoso de Salomón. La que se pasaba, vimos la destrucción del templo de Salomón. En ese mismo lugar se va a construir primeramente un templo dedicado a Júpiter. Era una especie de mojada de oreja a los judíos, ¿no? Bien. Por esta época va a sufrir un intento de martirio el apóstol San Juan. Vamos a ver enseguida una imagen. Les quiero leer nada más que una frase breve de esta época del escritor ya cristiano Tertuliano. Decía así Tertuliano: los cristianos tienen la culpa de todos los males. Si el río Tíber se desborda o el río Nilo no riega sus campos, si el cielo está nublado, si la tierra tiembla, si hay hambre o guerra o peste, enseguida los paganos gritaban: a los leones los cristianos, mueran los cristianos. Todo era culpa de un cristiano. En esta época entonces San Juan va a sufrir el intento de martirio. Hay una pequeña iglesia, según la antigua tradición, medio a las afueras de Roma, donde San Juan, detenido desde Éfeso y llevado hasta Roma en el año 95, va a ser arrojado a una caldera de aceite hirviendo en o lo que se llama la iglesia, la iglesia de San Giovanni ad Portam Latinam, San Juan en la puerta latina. En ese lugar, una puerta, la Vía Latina, San Juan va a salir ileso y va a ser desterrado a la isla de Patmos, donde finalmente va a morir. Vamos a ver ahora una pequeña parte con un poco de audio de un video para que uno más o menos vea cómo funcionaba la situación en época cristiana. Es un extracto de una película muy recomendable, de una antigua película llamada Quo Vadis, de la década del 60, por ahí más o menos. Esta es una versión de hace muy poquito, hecha por unos polacos, ¿no? Vamos a ver si funciona. La novela Quo Vadis es de un autor polaco llamado Sienkiewicz, ¿no? Y hace poquito nomás unos polacos han comenzado con han hecho una reedición de esta película. Vamos a ver si anda bien. Nerón.
Algunos martirios memorables. San Ignacio de Antioquía, martirizado también por esta época en Roma, probablemente fue el niño a quien Cristo llamó para poner de ejemplo de inocencia, de humildad, que ustedes seguramente recordarán del Evangelio de San Mateo. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, Cristo llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: «Os aseguro que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Su testimonio hasta el día de hoy sigue emocionando a quien lo lee. Se lee cada vez que es la fiesta de San Ignacio de Antioquía en el oficio de lectura, en la liturgia de las horas, ¿no? Dice: «Yo estoy escribiendo a todas las iglesias y a todas les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor, no me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios». Esta frase que viene ahora es muy conocida: «Yo soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo para que por medio de estos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios». Nerón entonces por un lado, Domiciano por otro. Vendrá la tercera persecución del emperador Trajano. Las antiguas leyes que consideraban al cristianismo como una religión ilícita se van a suavizar bastante con Trajano por un documento llamado el Rescripto de Trajano, por el cual se disponía que, si bien había que perseguir a los cristianos, no había que ir a buscarlos directamente, sino que solamente se los podía castigar cuando alguien hubiese realizado una denuncia, pero de oficio el Estado romano no iba a ir a buscarlos. La segunda disposición importante del rescripto de Trajano va a ser que si un acusado se declaraba dispuesto a dejar de ser cristiano y lo acreditaba honrando públicamente a los dioses paganos, simplemente no se le imputaba el cargo, no se lo condenaba, no se le quitaban los bienes, como pasaba entonces, aunque uno igual se hubiese arrepentido o lo hubiese hecho, digamos, ¿no? Hubiese apostatado. Durante todo el siglo II, todo el año 100, no va a existir una ley que regule con disciplina uniforme, que regule con una disciplina uniforme contra los cristianos en todo el Imperio Romano. Va a ser muy dispar, muy distinto, según las provincias que tenga el Imperio en distintos lugares, Oriente y Occidente. Pero el siglo ya tercero va a encontrar en Roma, bajo el inicio de una gran decadencia, y la cosa va a comenzar a cambiar. El poder del emperador va a comenzar a declinar y van a tomar más autoridad y más fuerza los distintos generales o gobernadores del imperio en lugares muy apartados. Un gran historiador francés, Daniel Robbs, va a decir sobre la época que las fuerzas de destrucción actuaban cada vez con más eficacia, no solo en política, sino en todos los órdenes. Ni el arte, ni la moral, ni la literatura, ni la vida social presentaban ya esos caracteres de vitalidad y equilibrio propio de las grandes épocas. Roma comenzaba a declinar, a decaer. Y de este modo también, en el siglo III va a comenzar una larga dictadura, una larga serie de dictaduras militares, dictaduras en el sentido romano del término, donde los ejércitos hacían y deshacían a los emperadores. Cada ejército de cada provincia sabía que si apoyaba a un general podía llegar a ser después, ¿no?, emperador, como pasó por ejemplo con
el general Vespasiano. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos Vespasiano era el general que estaba en Judea, que fue a atacar Judea y después terminó siendo emperador? Los soldados que apoyaban a ese general terminaban entonces logrando un lugarcito acomodado dentro del imperio. Una nueva tempestad va a comenzar a fraguarse entonces con esta corriente de generales que van a sucederse como emperadores. Y aquellos generales que llegan a emperador van a intentar instaurar, o mejor dicho, restaurar la religión nacional, la religión romana. Va a haber una especie de nacionalismo exacerbado por las tradiciones de Roma. Sin embargo, con Trajano no se sufrió demasiado. Va a ser con el emperador Decio, el emperador que va a venir después, donde la cosa se va a complicar un poco más. Apuntaba sistemáticamente y en primera línea Decio a perseguir a los jefes de las iglesias, en concreto a los obispos. Se tiene la prueba de que las persecuciones llevadas a cabo contra los obispos de las comunidades más importantes era lo más eficaz para perseguir al cristianismo. Si el obispo claudicaba, si el obispo era temeroso, entonces todo el rebaño también iba a claudicar. Era lo más sencillo. Este era el mapa del imperio a la época del emperador Decio. Y después de Decio, va a llegar la gran persecución, la más fuerte, quizás la más dura, que es la que se ve habitualmente en todos los libros después de la de Nerón, que va a ser la del emperador Diocleciano. Ante Diocleciano, sin lugar a duda, esto uno lo puede ver en cualquier historia de la iglesia, las persecuciones se van a agudizar al máximo. El primer edicto general contra los cristianos del emperador Diocleciano va a ser en el año 303 de nuestra era, iniciando ya el siglo IV. ¿Qué es lo que impedía? Prohibía la asamblea cristiana, o sea, la reunión cristiana, la destrucción de las pequeñas iglesias. Las primeras iglesias eran simplemente, como se les llamaba en latín, domus ecclesiae. Se practicaba el culto en las casas cristianas, ¿no? En las casas cristianas. La abjuración de todos los cristianos que tuvieran alguna función pública. Se impedía que un cristiano llegase a la vida pública. Y la privación de los cargos, de los títulos, de las dignidades de los cristianos. Y la pérdida, en general, hablando de modo genérico, de todo derecho ante los tribunales civiles de Roma. El edicto ordenaba también al clero ofrecer sacrificios a los dioses bajo pena de tormento o de muerte. Y también incluso se va a extender la obligación de sacrificar a todo tipo de cristiano. O sea, es decir, todo cristiano, por el hecho de ser ciudadano de Roma, tenía que sacrificar a los dioses. Y el objetivo principal era obtener por cualquier medio la apostasía, renegar de la fe. Fue en la última y quizás la peor de las persecuciones que tuvo que sufrir la iglesia. De estas épocas se nos narra, por ejemplo, esto que voy a leer ahora. En Arabia, parte del Imperio Romano, se mataba a hachazos. En Capadocia colgaban algunos de los pies cabeza abajo y encendían debajo de ellos una hoguera para que el humo los ahogase. Algunas veces cortaban la nariz, las orejas, la lengua. En el Ponto hundían bajo las uñas cañas afiladas y vertían plomo fundido en las partes más sensibles del cuerpo. De esta época son algunos de los mártires más famosos que también nosotros hoy recordamos en el canon romano, en la misa. Santa Lucía, por ejemplo, son todos, cuando uno escucha en la misa el canon romano, o también llamado la plegaria eucarística número 1, son todos mártires de los primeros siglos del cristianismo. San Cosme, Santa Inés, San Damián, Santa Catalina de Alejandría, una santa que se le va a tener muchísima, pero muchísima devoción en la iglesia, por nosotros muy poco conocida. Catalina es mártir de Alejandría de Egipto. Va a ser martirizada con una rueda con pinches, ¿no? San Sebastián, soldado romano, se encuentra en las catacumbas de San Sebastián, ¿no? Va a ser matado a flechazos o va en un intento. Vamos a narrar nada más que al menos dos de estos grandes martirios, que son martirios colectivos. Uno, y muy conocido por entonces, fue el martirio de la Legión Tebana. El testimonio mayor en número se dio bajo el gobierno de un tal Maximiano,
y aquí va a ser entonces el martirio, el testimonio de esta legión de Tebas, Tebas de Egipto. Con este nombre se va a conocer a la legión que fue reclutada en la Tebaida de Egipto, al sur del Nilo, al sur de Egipto. Guarda con Tebas que hay dos Tebas, una Tebas en Grecia, del famoso Edipo de Tebas, el parricida, digamos, ¿no? Y otra Tebas, Tebas de Egipto, al sur de Egipto, de ahí viene el nombre de la Tebaida, que es donde más adelante, Dios mediante, veremos la que fue la Tebaida cuando veamos el tema del monacato en oriental, el nacimiento del monacato, el lugar donde van a ser el monasticismo, el monaquismo cristiano, sobre todo en Oriente, en Medio Oriente. De esta región era compuesta esta legión, estaba al frente de San Mauricio y dos oficiales subalternos que van a ser conocidos con el nombre de San Exuperio y San Cándido, de ahí Saint Exupéry, ¿no? El autor del Principito, San Exuperio, el apellido viene seguramente, probablemente de acá. Esta legión, por orden del emperador, va a ser diezmada al menos dos veces, es decir, se echaba suerte sobre 10 hombres y a los designados se les cortaba la cabeza. Y posteriormente va a ser exterminada en su totalidad. Eran alrededor de 6.000 hombres. Este es un famoso cuadro, el que está aquí en pantalla, del Greco. Se encuentra en el monasterio del Escorial y fue mandado a pintar por Felipe II. El famoso rey emperador de España, Felipe II, era muy devoto de la legión tebana, la legión de San Mauricio y la legión tebana. Este hecho va a ocurrir en Agaum, en la ciudad hoy llamada Saint-Maurice, en Suiza, y va a ser inmortalizada por este cuadro muy famoso del Greco. Otro martirio grande, muy conocido, y yo intento siempre contarlo, narrarlo, ¿no? Porque es poco conocido por nuestra época, que es la llamada Legión Fulminata, llamada así, o también los 40 mártires de Sebaste. Era época de sangrientas persecuciones, año 312, y se encontraba entonces esta legión que se había convertido en masa, como era antiguamente, al cristianismo. Se convertía en general, se convertían todos los soldados entonces de su legión. Asia Menor estaba encomendada principalmente a la legión número 12 de Roma, llamada la legión Fulminata, que debía operar sobre todo en la zona de Sebaste, Armenia, lo que es hoy Armenia, donde había un gran número ya de cristianos. Armenia es la primera nación que se convierte en masa en Oriente al cristianismo. En Occidente va a ser, ¿no?, Francia, por eso se le llama Francia la hija primogénita de la Iglesia, pero en realidad los franceses, quizá a veces por pedantería, dicen que somos los primeros, ¿eh? Pero en realidad es Armenia. A menos en Occidente sí, son los francos, los franceses, ¿no?, que se convierten con Clovis, con Clodoveo. Pero en la zona de Oriente ya Armenia era una nación donde había una gran cantidad de cristianos a principios del siglo IV. Por entonces se nos narra lo que San Gregorio de Nisa, uno de los grandes padres de la Iglesia de los primeros siglos, fue lo que pasó con la Legión Fulminata. El prefecto trató de intimidar a estos soldados para que renieguen de su propia fe. Así narra San Gregorio lo que sucedió. El prefecto pensaba, dice San Gregorio, si los amenazo con la espada, no reaccionarán, porque están familiarizados con aquella desde su infancia. Eran militares. Si los someto a otros suplicios, los sufrirán generosamente. Tampoco sus cuerpos, curtidos por el sol y el aire, temerán el martirio del fuego. El prefecto se encontraba con una dificultad. ¿Cómo los martirizo a estos hombres? Pensó entonces en un suplicio más molesto y más largo. Eran 40 soldados cristianos, firmes en su fe. Serían condenados a morir de aterimiento, es decir, de congelamiento. En pleno invierno, desnudos, serán introducidos en un estanque helado hasta morir. El lugar elegido para la ejecución, para dar incluso mayor impresión a los mártires militares, era el amplio patio delante de las termas de Sebaste, desde donde los condenados veían el vapor del Calidarium, el lugar donde surgía, ¿no?, del agua termal caliente, el agua caliente. Era como una invitación a la apostasía. Bastaba con salir del agua fría, pasar al Calidarium, y simplemente esa era la única prueba que les pedía el prefecto. Bastaban solo algunos pasos. Las horas corrían y ninguno de los condenados se alejaba de la explanada helada.
San Basilio Magno, otro padre de la iglesia, nos cuenta que se animaban mutuamente a permanecer fieles con esta oración: Señor, 40 entramos en la batalla, 40 coronas te pedimos. Los soldados que los custodiaban asistían como estupefactos a esta escena. De repente, uno de los condenados, extenuado por los espasmos, salió del estanque y arrastrándose como pudo, se dirigió hacia el calor de los baños termales, apostatando así de su fe. Se hizo un silencio aterrador, pero los mártires seguían diciendo: Señor, 40 entramos en batalla, 40 coronas te pedimos. Eran 39. 40 entramos en batalla, 40 coronas te pedimos. Consternado por la escena, uno de los verdugos, movido por la entereza de los mártires, se despojó de su armadura, se lanzó al lago helado y gritó con ellos: Señor, 40 entramos en batalla, 40 coronas te pedimos. Este es el martirio está emocionante de los mártires de la Legión Fulminata. El testimonio de los mártires fue gigantesco. Por eso Tertuliano va a decir esta famosa frase, que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Los paganos se van a cansar de matar. Pero antes, se van a cansar de matar antes que los cristianos de morir. Junto al testimonio de la palabra, el testimonio de la sangre confirmaba la veracidad de la iglesia. No existía gente que muriese por su fe. Pronto los cuerpos de los mártires y el lugar donde habían sufrido martirio se van a convertir en objeto de culto especial. Los primeros cristianos van a comenzar a tener una gran veneración por aquellos que morían por Cristo. Fue la primera forma del culto de los santos que se conocen y de las reliquias, ¿no? Al término del relato de la pasión de otro santo padre de la iglesia, San Policarpo, se lee: Recogimos sus huesos de mayor valor que las piedras preciosas, más estimados que el oro, y los depositamos en un lugar que fuera digno de ellos. Allí es, en la medida de lo posible, donde con la ayuda del Señor nos reunimos para celebrar alborozados el aniversario de este día en que por el martirio Policarpo nació para Dios. Así van a comenzar las fiestas de los primeros santos. Se va a establecer entonces el uso de celebrar el santo sacrificio de la misa sobre las tumbas de los mártires. Por eso hasta el día de hoy entonces en toda iglesia, en todo altar, se coloca el ara, un pequeño cuadradito, cuando se consagra el altar, donde se colocan las reliquias. Esto viene ya de los primeros siglos del cristianismo. Esto va a pasar también incluso en catacumbas. Las catacumbas van a ser lugares no donde los cristianos van a vivir, sino donde van a enterrar a sus muertos. Un cristiano sabe que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso no podía cremarlo meramente como hacían los paganos, ¿no? Entonces van a comenzar extramuros, fuera de las murallas de Roma, a enterrar a sus muertos. Y esto con el tiempo van a ser las catacumbas, ¿no? Los cementerios cristianos. Ahí también entonces van a venerar las tumbas, las reliquias de los primeros cristianos. Un detalle, pero cuando San Pedro y San Pablo fallecen, no van a ser enterrados San Pedro en el Vaticano, como está ahora, ni San Pablo en la Basílica de San Pablo extramuros, el tipo de paganismo. San Pedro va a ser crucificado en el circo de Nerón, en la colina vaticana, y los restos de San Pedro y San Pablo van a ser trasladados todos a catacumbas. Van a estar 300 años en catacumbas los restos de los primeros apóstoles. Después, con el tiempo, ya con la época cristiana, van a ser llevados entonces a los lugares de que hoy conocemos, la Basílica de San Pedro en Vaticano, la Basílica de San Pablo. Los verdaderos vencedores, ¿no?, de este conflicto de 3 siglos claramente fueron los mártires. Se calcula que durante los primeros 3 siglos de cristianismo hubo alrededor de 7 millones de mártires en todo el Imperio Romano. Tertuliano, ya cristiano, llegó a dirigir contra los perseguidores que calificaban de secta al cristianismo estas palabras:
No destruiréis nuestro grupo. Sabedlo bien. Cuando creéis que lo herís, lo fortificáis. Algunas imágenes de catacumbas, los primeros lugares donde los cristianos van a recibir la sepultura. Martirios memorables, muchos de estos, Santa Cecilia, casi todos por negarse a entregar su virginidad o a casarse con un pagano o a apostatar de su propia fe. Un martirio muy conocido es el de Santa Cecilia, por su fe en la Santísima Trinidad, va a terminar siendo degollada, por eso es que muere con Dios es uno y es trino, ¿no? El signo que tiene en la escultura, el dedo. Las catacumbas también van a ser claramente un lugar donde va a comenzar el primer arte cristiano, el arte paleo cristiano. Son de estos lugares, no me puedo detener mucho en este tema porque sería demasiado largo, donde se va a desarrollar sobre todo el arte simbólico, figurativo, porque para evitar que fuesen profanadas las tumbas y que hubiesen tiempos de persecución, destrucción de reliquias, de santos, dispersión de las reliquias, los primeros cristianos van a comenzar con figuras que parecen ser simbólicas, como entre comillas ambiguas. La figura de un pastor llevando una oveja, claramente la figura del buen pastor, de Jesucristo, ¿no? Pero esta figura también existía ya en tiempos de Roma, el pastor con su propia oveja. El famoso anagrama de los cristianos, el pez, el pescado, ¿no? Porque cada una de las letras de la palabra pez en griego, la primera letra es una iota, ¿no? Ichthys, se dice así, ichthys se dice así en griego. La primera, Jesús, la I correspondía a Jesús. La Hi, Christos, ¿no? Y Jesucristo. La del medio, ichthys, ¿no? La Z griega, Theos, que significa Dios, ¿no? Hios, que significa hijo, y Soter, Salvador. Jesucristo, hijo de Dios Salvador. Es como una especie de acróstico, ¿no? Por eso con el P simplemente en una puerta o en una tumba era bastante para decir que era una persona cristiana. No nos detenemos mucho en esto. Vamos a llegar entonces ya al final de esta clase con el advenimiento del emperador Constantino. Si algún día van a la Basílica de Luján, aquí en Argentina, en Buenos Aires, y entran a la Basílica de Luján, la primer capilla de la Basílica de Luján, a mano derecha, van a encontrar un vitral extraño, donde dice San Constantino. San Constantino estrictamente no fue declarado nunca santo, y al lado de San Constantino, con más detalle, San Carlomagno, tampoco fue declarado santo. Dos emperadores, uno romano y el otro también romano, pero ya más bien de franco, alemán-francés. Como la Basílica de Luján acá en Argentina fue hecha por franceses y según la tradición galicana, francesa, se le tenía una gran devoción a Constantino, por lo que hizo por los cristianos, y a Carlomagno después, cuando los franceses hicieron los vitrales de la Basílica de Luján, pusieron San Constantino y San Carlomagno, pusieron los vitrales como si fueran santos. Según día van, acuérdense, primeras dos capillas, cuando apenas uno entra a la derecha, ahí se encuentran los vitrales de San Constantino y San Carlomagno. ¿Por qué esto de San Constantino? En el año 305, Diocleciano va a renunciar inesperadamente al título de Augusto. Y a partir de acá se va a desatar una batalla por la sucesión del imperio, del emperador. Al menos dos contrincantes, para resumir, son los que van a tratar de disputarse el título. Un general llamado Magencio y Constantino. Constantino había sido educado en una corte pagana, pero era de madre cristiana. Santa Elena, su propia madre, ya era cristiana. Él se había incluso rodeado de gente cristiana, aunque él se declaraba todavía agnóstico, o al menos pagano, para no decir ateo. Lactancio, un gran poeta romano, va a ser consejero, por ejemplo, de Constantino. Finalmente, en el año 312, se van a enfrentar tanto el general Magencio como el general Constantino a las afueras de Roma, en las cercanías de un puente llamado el Puente Milvio. Se conoce esto en la historia de Roma como la famosa batalla del Puente Milvio. En este lugar entonces va a ser el famoso enfrentamiento entre Constantino y Magencio. La batalla era totalmente desigual. Constantino tenía 40.000 hombres, Magencio alrededor de 100.000. Y por una inspiración
de el emperador el general Constantino todavía, él creía que debía cambiar sus estandartes de lucha para poder vencer. No tenía muy en claro esto. Santa Elena, su madre, venía insistiendo que se convirtiera al cristianismo. Constantino todavía no lo hacía. Hasta que públicamente, esto fue un milagro público, Constantino tiene esta visión que ustedes tienen ahí. Ve en el cielo algunos hablan de una cruz nada más, otros hablan de una ji con una ro, el símbolo de Cristo, el llamado crismón, con esta inscripción: In hoc signo vinces, que significa: en este signo, con este signo vencerás. Cuando Constantino ve eso, y ya con toda esa, digamos, ese trabajo previo de su madre y de los consejeros, dice: bueno, acá algo pasa, estoy en baja en cuanto a la cantidad de soldados. Cambiemos el signo de nuestros escudos por el crismón, por el signo del cristianismo. Manda hacer eso, como todo militar, todas las tropas. Todos colocan el crismón en el escudo, y en la batalla famosa del puente Milvio va a terminar entonces venciendo el emperador Constantino contra Magencio, contra el general Magencio, y va a terminar siendo declarado emperador de Roma. A partir de esta gran batalla de Constantino contra Magencio, va a mandar construir uno de los más famosos arcos del triunfo que se encuentran en Roma. De hecho, el más famoso arco del triunfo que se encuentra en Roma, que es el arco de Constantino. Se encuentra al lado del Coliseo, un arco hermosísimo, ¿no? Después, con el tiempo, yo creo que eso lo he contado en la clase anterior, con el tema del arco de Tito, se hacía ese arco y se pasaba por debajo de ese arco como signo de victoria, de una entrada simbólica a Roma. Constantino ya entonces, al haber subido al trono, va a decidir bautizarse, pero no todavía. Era común por entonces que cuando los cristianos se daban cuenta que el bautismo borraba el pecado actual, el pecado original, muchos decían: bueno, entonces espero hasta el final de mi vida y me bautizo en el lecho de muerte, cosa que vivo la Dolce Vita hasta el final. El tema es que uno nunca sabe cuándo es la fecha de vencimiento, si no es muy sencillo. Constantino va a ser finalmente bautizado, pero al final de su vida, cuando está bastante enfermo, pero va a morir finalmente cristiano. Algunos discuten si murió cristiano ortodoxo, o sea, de buena doctrina, o cristiano más bien de una corriente que veremos Dios mediante la clase siguiente, llamada al arrianismo, ¿no? Pero bueno, es una discusión que acá por el momento no entramos. Lo importante va a ser que Constantino va a declarar en la ciudad de Milán, en el año 313 de nuestra era, a la religión cristiana como una religión lícita. A partir de este momento, entonces, el cristianismo, con el edicto de Milán, año 313 de nuestra era, ya no va a tener más ese sufrimiento de la persecución por ser una religión ilícita dentro de Roma. Como consecuencia de este edicto de Milán, se van a abrir las puertas de la sociedad política a los cristianos y se va a poner finalmente fin a esa persecución sangrienta que recibió entonces Roma, perdón, el cristianismo a partir del imperio, de los primeros siglos del imperio. Una hermosa frase de Tertuliano, con la que terminamos por ahora, es esta que Tertuliano dice: somos de ayer y sin embargo llenamos vuestro imperio. Tenía muy poquitos siglos que teníamos, piensen que era nada, eran apenas 300 años, que no era nada. Y ya poco a poco entonces terminaron conquistando incluso un imperio tan grande como el romano. Y con eso terminamos entonces con la tercera clase de Historia de la Iglesia y las persecuciones. Muchas gracias, nada más.